¿Cómo hacer con personas violentas en el edificio que dañan de manera reiterativa puertas, portones, entre otros? Ya aquí ya es una cuestión de conducta, ¿no? Sí. En este tipo de casos, ¿qué se puede hacer? Este nos llega desde Carabobo, de la señorita Deyanira Rodríguez. Bueno, fíjense, lo primero es recurrir a las autoridades. Punto cero. El punto cero es averiguar si es el copropietario, Génesis. Él es el copropietario, es un inquilino, o sea, cuál es la condición de esa persona, que eso va a determinar el cómo podemos reaccionar. Si es el copropietario... Sí. Eso es importante, y perdón que te haga hincapié acá, sí. Pero es que actualmente también tenemos que entender que hay personas que tienen ciertas conductas y es porque tienen ciertos patrones, no solamente por circunstancia o porque sean así violentos, sino que es que resulta que hay muchas personas que en algún momento no se condicionaron y pueden tener una condición especial. Eso hay que tener ojo pelado, ¿no? Con eso. Eso acabamos de atender hace varios meses un caso en una de las zonas del Marqués Sur, okay. Eso es en el municipio Sucre, en Caracas, de alguien que tenía conductas, bueno, estrafalarias y contrarias a los intereses de la comunidad, llegó a lanzar excrementos por el balcón a los vecinos, tal. Entonces los vecinos averiguaron bien, se dieron cuenta de que ese apartamento no era de esa persona, era de sus padres, y sus padres y sus hermanos se habían desentendido y lo habían dejado él en ese apartamento. Entonces ellos se comunicaron, ya no con esa persona, porque con ella era imposible solucionarlo, porque una persona que tenía un desorden mental. O sea, eso necesitaba una atención profesional. Entonces ellos fueron a comunicarse, comunicaron con los padres, que eran los copropietarios, y les dijeron, bueno, o ustedes toman cartas en el asunto o nosotros vamos a aplicar el artículo 39 de la Ley de Propiedad Horizontal. El artículo 39 dice que el 75% de los copropietarios nos podemos dirigir al juez de nuestro entorno, de nuestra circunscripción, y él, dirigiéndonos a ese juez, él puede decidir obligar a ese copropietario a vender su apartamento. Eso es lo que las abuelitas llamaban, lo declararon persona no grata y lo obligaron a irse de la comunidad. Eso se puede hacer con un vecino que violenta las normas de la comunidad. Violentar las normas comienza por ser un moroso extremo y también comienza por tener una pésima conducta contra la comunidad. Entonces llegaron a un acuerdo porque la comunidad les dijo, nosotros los vamos a obligarlos a ustedes a vender ese apartamento si ustedes no resuelven. El muchacho lo llevaron a un centro de atención especializado, que es lo que debía hacer la familia. Y esta familia, uno de sus hermanos se mudó allí y ya no tienen un problema. Entonces tenemos ese recurso extremo. Y también en la mayor parte de los municipios de Venezuela hay oficinas que pueden atendernos, sean de la municipalidad, sean de la gobernación. Yo aprovecho de pedirle respetuosamente al Tribunal Supremo de Justicia, Génesis, que apruebe el reglamento de la figura de los jueces de paz, porque como el Tribunal Supremo de Justicia no ha aprobado el reglamento, no podemos elegir en este momento nuestros jueces de paz, que nos hace muchísima falta. Y es esa figura que le estamos recomendando a este vecino, que vaya, a esta vecina de Yanira, que vaya a la figura del juez de paz o de atención ciudadana a plantear el caso. Ahí está la figura que tú decías antes del mediador, que por cierto los guajiros lo llaman el palabrero. Y fíjate tú que existe hasta en nuestras raíces, hasta en las etnias originales de aquí de nuestro país. Es que en toda sociedad necesita eso. Y el palabrero es la persona que a través de la palabra, no es otra cosa que la conversación, claro, logra la resolución de los conflictos. Eso es así.